tal amigos de Cadena 3? Muy buenas tardes, muy buen provecho. ¿Ya comió? Ojalá ya haya comido. Y si no, vamos a tener un banquete de primera. El señor al que voy a tener el gusto de entrevistar en este momento, nomás les quiero decir que es la estrella número uno de la televisión mexicana. Y la televisión mexicana, pues, es una televisión a nivel mundial. Tiene 7 telenovelas con calidad de exportación. Y de verdad yo le agradezco que en esta ocasión al sur de la Florida, en la isla de Brickell, nos haga el favor de recibirnos el señor Fernando Colunga Fer. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Buenas tardes. A tu público, buenas tardes, bienvenidos. Oye, ¿qué haces en la Florida? ¿Qué haces acá al sur de la Florida? Pues nada. ¿Aquí? ¿Nada? Nada, esperando a que algo suceda. Estudiando, pues preparándome para regresar a mi México querido a trabajar. Como que tú te pierdes cada vez que acabas una... A propósito te pierdes, ¿no? Un trabajo. No me pierdo. Me interesa lo que te he platicado. Me interesa irme preparando. Me interesa buscar opciones. Me interesa buscar trabajo. Me interesa diversificar. Y la única forma de lograrlo, pues, es irlo a buscar, ¿no? A veces a lo mejor lo tienes que ir a buscar a Los Ángeles. A veces lo tienes que ir a buscar a la Florida. A veces lo tienes que buscar dentro de tu propio país. Yo creo que esa es parte del trabajo del actor, ¿no? No parar, sino desarrollarse todo el tiempo. Fernando Colunga, ¿en qué momento te das cuenta que naciste para ser actor, para ser artista? Mira, yo creo que te puedo decir que es algo que te llama la atención siempre, que no lo defines tal vez, que no sabes, al no conocer, al no tener nadie en tu familia, en tus cercanías que se dedica a esto, no sabes los indicativos. Uh-huh. Pero en el momento que lo empiezas a desarrollar o empiezas a tener algún cierto contacto, como me pasó a mí, te das cuenta que esos indicativos te llevaban a la situación donde estás. Yo te puedo decir ahorita, sin temor a equivocarme, que si a mí me dieran la oportunidad de volver a nacer y me dijeran qué quieres hacer, volvería a hacer lo mismo. Es algo que me llena. ¿Exactamente lo mismo o empezarías más joven? No, bueno, yo creo que, si me pudieran dejar con el conocimiento que ya tengo ahorita, bueno, pues ya ganaría algo, ¿no? Claro. Pero no, me refiero a volvería a hacer lo mismo en cuanto que volvería a ser actor. Yo creo que es algo que me ha llenado mucho, lo disfruto mucho, lo tomo como una gran responsabilidad, lo vivo intensamente. Me gusta todo lo que genera. Hay quien dice que el precio de la fama y que es terrible y que no es cierto. La fama es, yo creo que nada más, es un motor de motivación para que cada día seas mejor, ¿no? Entonces todo esto del contacto con el público, la comunicación, el poder transmitir algo detrás de una cámara, el poder interpretar diferentes personajes, el poderte mezclar en todas estas vidas, yo creo que es algo que gustosamente volvería a hacer. Fernando Colunga, vámonos a echar unos años para atrás, vámonos para 1900... No, pues ya son muchos. 60 y tantos, unos 8 o 10 años en la vida de Fernando Colunga. ¿Dónde viviste esa infancia? México, México DF. Ciudad de México. Yo siempre le he dicho, soy una gente normal, viví una infancia normal. Afortunadamente, gracias a Dios, tengo a mis padres, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, que es lo que platicábamos ahorita. Tengo muy buenos amigos, la verdad es que tengo a mis amigos de toda la vida con los que crecí. Afortunadamente, aunque a veces nos hemos distanciado por situaciones de la vida, no por nosotros, seguimos el contacto, nos hablamos, nos seguimos viendo. Entonces, creo que te hablo de una gente normal, con altas y bajas, ¿no? Porque hay quien cree que también toda la vida de momento es color de rosa, y no es cierto, todos tenemos altas y bajas, pero creo que si, además de que yo trato de abordar las cosas positivamente, si yo sacara un avalúo, creo que mis números son verdes, ¿no? Hijo único. Así es. Cuando no se conoce otra manera de vivir, pues no sabes si te hizo falta algo. A la luz del tiempo y la distancia, ¿te habrá hecho falta un hermano, una hermana? Pues mira, yo creo que siempre tener una convivencia es importante. A mí, tal vez, yo no te puedo decir, porque esto yo creo que la vida nunca se puede generalizar. A mí tal vez me funcionó como hasta ahora, porque, bueno, pues me dio una cierta independencia, me hizo responsable de muchas cosas, me hizo tener en este canal con mis padres, me hizo tener la responsabilidad de sentirme responsable de ellos, aunque a lo mejor no tenía edad. Yo creo que me hizo tratar de mantener siempre una línea de cierto comportamiento, de respeto y todo hacia mi casa. A lo mejor no tuve otro tipo de distracciones o me sentí comprometido de alguna forma porque no había nadie más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que siempre es importante a lo mejor que tengas a lo mejor alguien junto a ti. En mi caso, digo, no fue algo que me haya cambiado la vida, ¿no? Y lo he vivido así, lo he vivido bien.
Oye, Fernando, y también se dice de los hijos únicos, que son niños consentidos. ¿Sabes qué pasó? ¿Con sentido del humor? Bueno, con sentido del humor sí lo tienes, pero ¿fuiste niño consentido de papá y de mamá? Mira, yo siempre he creído que el amor que profesan los padres, y tú lo debes de saber como padre y no me dejarás mentir, yo creo que no está dividido para uno o para dos. Ahora, también hay que pensar, y yo siempre lo he visto así, que el hijo único, bueno, puedes tener todas las ventajas, pero también todas las desventajas. El día que hay un problema, pues no hay nadie más que lo vaya a cargar. El día que hay algo grave o algo fuerte o algo que se necesita, pues también eres el único que va a estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto, si se le maneja con cierta lógica, pues que quién te enseña a ser padre, ¿no? Lo que claro. Yo digo, a veces uno debía compadecer a sus padres más que reclamarles de decir, bueno, pues ¿y quién les enseñó cómo me tenían que llevar? En mi caso creo que yo no te voy a decir que no fui consentido y que me fui maltratado, no, fui una gente que yo creo que se le dio su espacio, se le dio su lugar. Fernando, ¿y el deporte? ¿Le pegas al deporte mucho cuando chavo? Bueno, le sigo dando, ¿no? De por sí me gusta todo lo que sea actividades físicas y de deporte, es algo que me llama la atención. Yo, como siempre he dicho, el gimnasio como tal, o el motociclismo, el squash, o el mentocinado, algo, no lo hago por una cuestión técnica, ¿no? Que diga, tengo que cumplir con este requerimiento, lo hago por gusto. Además, creo que es una buena fuente de echar para afuera las presiones. Da mala vibra. Oye, ¿y en la escuela? ¿Cómo fuiste en la escuela, Columba? Es una persona normal. Diga que algo hice raro. Pero ¿reprobaste año? ¿Saliste con mención honorífica? Mis medallas. ¿Serio? No, sí estudiaba. Sí, tenía... ¿Qué promedio? ¿Qué promedio tuviste en la secundaria? ¿Lo recuerdas? Como 10, yo creo 9-10. ¿Serio? Sí, lo que pasa es que, mira, esa es una de las cosas que hablábamos, a lo mejor de los hijos únicos. A lo mejor en ese sentido sí no te escapas, ¿no? Claro. Cuando... A lo mejor no está dividida la atención en ese sentido, pues obviamente van y están al tanto de lo que haces día con día, ¿no? Claro. Y bueno, no te voy a decir que es algo que va a hacer la diferencia si tienes dos o tres hijos, pero yo creo que bueno, pues hay como una atención especial, ¿no? Y sobre todo cuando tú quieres que alguien de tu familia se desarrolle, ¿no? Claro. Y después entraste, ¿hasta qué año estudiaste? ¿Hasta qué año estudié? ¿De año de vida? Grado escolar. Estudié ingeniería civil. ¿Acabaste? Uh-huh. ¿Eres ingeniero? Sí. ¿Qué hace un ingeniero civil? Construye puentes, construye todo lo que son carreteras, todo ese tipo de... ¿Y has construido? No, he construido una carrera de actor. Eso está de pelos, pero... Todo el otro, ¿no? Pero esto es ingeniería civil. No, en realidad nunca... Es una lástima, ¿no? Pues no, porque yo creo que tú lo que haces, bueno, tratas de tener una opción en la vida de desarrollo, y cuando tienes la fortuna, como me pasó a mí, de encontrar lo que verdaderamente puedes y quieres y te gusta hacer, y además tienes, bueno, todo este ciclo de la vida entre gente, compañeros y que te apoyan para poderlo hacer, el público y todo esto, bueno, pues tienes que hacerlo, ¿no? Es el momento de dejar todo y dar la vuelta y dedicarte a lo que en realidad tienes que hacer, ¿no? Y ahí fue cuando dijiste, de aquí soy. Sí, te digo que yo lo había estado buscando de diferentes formas y la vida me lo presentó, que eso es algo que yo siempre he dicho, yo creo que cuando uno sueña y uno quiere de verdad algo, la vida te lo da. Y hay que agarrarlo, ¿no? Cuando te lo da, pues si tanto lo piden, hay que agarrarlo y hacerlo hasta donde pare. ¿Qué edad tenías cuando empiezas a trabajar en esto? ¿20 años? Sí, yo empecé a trabajar por ahí más o menos antes de entrar a Televisa. ¿Estabas a punto de acabar la carrera? Sí, antes de entrar a Televisa empecé a trabajar como 2 años antes más o menos en el cine. ¿Como doble? Como doble, sí. Ajá. Haciendo doblajes, obviamente, escenas de acción. Pero son bastante riesgosas, jugándote la vida en este tipo de cosas. No, mira, pues es un modo de tener contacto, ¿no? Pues te digo, son diversas manifestaciones donde vas empezando a tener poco a poco contacto con lo que quieres hacer y después lo vas amoldando a lo que debieras hacer, ¿no? Ajá. ¿Y el primer doblaje que haces, lo recuerdas? Sí. ¿Qué tuviste que hacer? Sí, bueno, lo primero que hice, curiosamente, fue en una motocicleta. Ajá. Tuve que hacer algunas acciones ahí en motocicleta. Déjenme un corte comercial. Estamos en el Hotel Mandarin, en la zona de Brickell, al sur de la Florida. Maravillosa isla.
Miren nomás qué, qué lugar. Estamos sufriendo. Es una playa. Bueno, están toples y demás las chavas. Vamos a un corte comercial y tengo que regresar para preguntarle a Fernando Colunga cómo llega a la empresa Televisa, quién lo lleva, cómo llega, qué onda. Volvemos. Estamos de regreso al sur de la Florida, la presencia estelar en compañía de Fernando Colunga. Y hemos dejado en el aire la pregunta, es ¿cómo llega a esta empresa, la cual ha sido su casa de trabajo? Él es un hombre leal y además le ha dado muchos éxitos a esta compañía que se llama Televisa. ¿Cómo llegas a Televisa San Ángel, supongo yo? Pues de una forma casual, como platicábamos hace rato, de dedicarme al doblaje. Un día recibo la llamada de un amigo que estaba con otro amigo suyo en un boliche jugando y estaban buscando a alguien que le hiciera el final de una telenovela. Necesitaban a alguien que le hiciera un doblaje para variar en moto. ¿Y a qué novela era? Dulce Desafío. Eduardo Yáñez, ¿no? Y doblaste a Lalo Yáñez. Ajá. Y entonces, pues fui, obviamente, estaban haciendo unas pruebas para la gente para ver quién lo podía hacer. Y bueno, para no hacer un cuento largo, me quedé, lo hice yo. Cuando fui por a el tamaño, o sea, por el tamaño y la complexión era yo creo que les similar, funcionaba, ¿no? Yo creo que más que nada les funcionaba lo que querían. El señor Cobo, que en ese tiempo era el productor, el productor de esa telenovela, quería algo en específico para el final de su novela y estaba buscando quién lo podía hacer, ¿no? Porque yo creo que por ahí empezó todo, por él quería exactamente una maniobra en especial, ¿no? Entonces me la pidió, vio que yo era el que la podía hacer y en el momento que fui a cobrar me di cuenta que había una escuela, que era lo que yo estaba buscando. ¿El CEA? Así es. Entonces pedí hablar con él, hablé con él, me dijo, bueno, la escuela acaba de empezar, me explicó todos los fundamentos de la empresa, cómo funcionaba la escuela, que me dijo, bueno, esto no es algo de juego, me dijo, esto es algo serio, es algo que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, aquí es de lunes a sábado, no hay promesas de trabajo, no hay promesas de nada, aquí tú entras a estudiar y si en la primera evaluación no funcionas, te vas, o en la segunda, o en la tercera, en la cuarta, aquí se te da la gracia y te vas, no hay ningún compromiso empresa, persona con ayudarte, ¿no? La ayuda es aquí, que si tú en verdad tienes ganas de estudiar y si de verdad planeas tu futuro aquí, pues puede ser una buena ventana, porque pues aquí se fabrica todo esto, ¿no? Claro. Me dijo, obviamente, la condición, si es que a ti te interesa esto, es que tú tienes que dejar tu vida a un lado y dedicarte en cuerpo y alma para que puedas terminar una carrera aquí. ¿Y estabas tú en ese momento, ya te había caído el 20, que era lo que querías para todos los días de tu vida, o estabas a punto de experimentar? Yo creo que era algo que me llamaba mucho la atención, porque para dejar de momento un negocio que estás iniciando, dejar parar tu vida, porque es ponerle un stop a tu vida en todos los sentidos y decir, dejo a mis amigos, dejo a la novia, dejo el trabajo, dejo todo y me voy para hacer esto todos los días sin una promesa de nada. Claro. Ahora sí que una promesa de aire o una promesa a lo mejor de ego, de decir, ¿sabes qué? Voy a lucirme con todo el mundo 6 meses y luego van a correr. Pues yo creo que tienes que tener como una cierta visión para dónde vas, ¿no? Acabo de llegar a una parte de Fernando Colunga muy importante, el ego. Yo sé que pues, todos los seres humanos tenemos cierta dosis de ego. Es sano, además. Sí, o sea, porque es el respeto. Ser mejor, te presiona a ser mejor también. Ser más competitivo y demás. ¿Qué porcentaje de tu inicio actual fue por ego? Pensé que ibas a tener un egómetro. No. ¿Qué parte del inicio de tu carrera fue por...? No, fíjate que yo creo que no fue por ego, porque estaba yo más preocupado por tratar de ganarme un lugar. Porque yo creo que si a lo mejor la postura de la escuela hubiera sido de otra forma, de decir, es una escuela donde yo voy a pagar una cantidad y me tienen que cumplir con ciertas cosas, a lo mejor ese grado de ego del que hablamos hubiera dicho, además está buenísimo porque me va a servir como una ventana para a lo mejor meterme a otro tipo de trabajo, ¿no? Esto me va a dar una imagen para poderme ir a otro trabajo que es el mío, que a lo mejor hubiera sido. En esto empiezas a reducir el ego a la medida en la que tú quieres figurar de alguna forma y quedarte, ¿no?
Y además estás, como te digo, en una escuela donde no puedes exigir, sino al contrario, claro, te están dando una oportunidad, lo cual es muy diferente, ¿no? ¿Quiénes sean tus compañeros del Centro de Educación Artística de Televisa? Pues mira, generación de arriba, tenía yo a Alexis, a Ayala, a Sergio Sendel, a... ¿Jorge Salinas? No, Salinas era de mi generación. Ajá. Aunque lo veas así de maltratado, pobre, era de mi generación. Ah, Jorgito era de mi generación. Tiarescanda, ¿quién más? Sergio Basáñez era de la generación de arriba. Alejandra Procuna era de la generación de arriba. Pero aparte sale muy poca gente. Es verdaderamente un... Yo siempre he dicho que esta carrera y la escuela y esto es un embudo gigante, donde cae mucha gente y después ese embudo nada más gotea, ¿no? Es como... Es como una lotería, en verdad. Es muy muy difícil colocarte en esta carrera. Oye, es muy difícil colocarte en esta carrera. Y tu primer trabajo ya después de Dulce Desafío, pues no fue protagonista. O sea, pues nadie no, está viendo, de, ¿no? De hecho, yo ya estando estudiando, todavía hice por ahí todavía un par de doblajes más para Televisa, todavía en algunas novelas. Todavía hice doblajes y luego, bueno, pues sí, ya... pues ahí está tu placa, que te vaya bien. Suerte. Y pues te deseamos lo mejor, ¿no? ¿Y a dónde fuiste? Pues a tocar a todas las oficinas. ¿Quién fue la primera persona que te dijo, órale, vente? La primera persona que a mí me dio una oportunidad fue el señor Juan Osorio. Ajá. Después de una plática muy fuerte que dio, me acuerdo que nos convocaron para una plática. Y fue uno de los auditorios que teníamos en la escuela. Nos fue a dar una plática a los egresados junto con la señora Carla Estrada. Y el señor Osorio fue muy agresivo, fue muy fuerte. En ese momento, cuando desconoces cómo se lleva esta carrera de verdad, para mí fue hasta agresivo, ¿no? La postura de él de decir, bueno, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de respeto, y la gente que no cumple no sirve. Y en ese momento dices, ¿por qué no puede ser tan cuadrado esto? Porque tan gandalla, ¿no? No, en el sentido cuadrado de lo fuerte, ¿no? De la plática. Cuando tú ya te dedicas a esto, te das cuenta que pues, sí, las exigencias de 12, 14 horas y pues la disciplina, la puntualidad, todo esto, pues, sí tenía las bases perfectas, que yo creo que alguien como el señor Osorio que se ha hecho dentro de esto, pues había perfecto. ¿Y te asustó en ese momento? Fíjate que me llamó la atención. Y salí con... O sea, el primer día, no, Osorio no te recibió. No me recibió, okay. Estaba ocupado. Ok. Digo, como suele pasar, ¿no? Digo, claro. No puedes tú de momento querer que la vida de la demás gente se pare para llegar tú a pedir trabajo, ¿no? Sí, no. Es un proceso natural. Entonces, sí, efectivamente estuve ocupado. Esperé como un par de horas. Me dijeron que iba para largo lo que estaba haciendo. Regresé al día siguiente. Platicó conmigo. Me cuestionó muchas cosas que me imagino que ellos tienen... un ojo clínico para qué te tienen que preguntar o cómo te lo... ¿Qué te pregunto? ¿Por qué estaba yo ahí? ¿Qué quería yo hacer? ¿Por qué me había ido a su oficina justo después de esa plática? Claro. Ese tipo de detalles, ¿no? Y pues salí de ahí con unos capítulos de telenovela. Entonces fue la gente que me dio la primera oportunidad, Madres Egoístas. Ajá. Madres Egoístas, que la protagonizaba... Yo hacía Amante de María del Sol. Ajá. Madres Egoístas. ¿Cuántos capítulos? Bueno, de gustarme de hacerlo, pues sí, imagínate. O sea, ajá, la ilusión de decir, hijo, me paré con un productor y además salí con los capítulos en la mano. Ahí a lo mejor sí existía el ego, fíjate. Ajá. Salí de esa oficina y sentías que los capítulos era como traer un camastro, ¿no? Ahorita con el transcurso de la entrevista ya cambió el sol, ya no está dando el sol en la cara. ¿Te vas a poner tus lentes? No. Humilde. Yo te sigo dando la cara. Humilde y sencillo. Oye, sé que es difícil las comparaciones y la crítica, pero tú eres un cuate muy autocrítico. ¿Madres Egoístas? Sí, cómo no. ¿Eras bueno, regular o malillo? Pues era una gente empezando, era una gente en desarrollo. Uh-huh. Era una gente en desarrollo con aciertos, con fallas, obviamente, porque hasta la fecha, ¿no? Y hay cosas que veo y digo, cosas que yo personalmente quiero cambiar de tonos o que le quiero dar otra intención y que de momento no lo logro, ¿no? Yo creo que eso es parte del desarrollo. Si no, el actor se secaría, ¿no? Imagínate que llegaras a tu máximo potencial y no tuvieras una opción más, pues se te acabó la carrera, ¿no? Se acabó la frescura, se acabó la proyección, se acabó todo. Entonces, yo veo, por ejemplo, en mis capítulos anteriores de otras novelas, de momento veo buenos aciertos, ¿no? Tal vez hice como me nació y eso a lo mejor le dio una frescura que alcanzó a librar el trabajo, ¿no? Oye,
Ok, de madres egoístas, el primer protagónico que es Mariela del Barrio. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Mariela del Barrio. Estás en lo correcto. ¿Cuánto tiempo pasó? No, pasó mucho tiempo. Pasó muchos programas unitarios. Pasó... La Telaraña. Sí, Hora Marcada. Mujer Caso de la Vida Real. Mujer Caso de la Vida Real. Todo de todo. También con el señor Osorio, que también me dio otra oportunidad de hacer comedia. Tuve la oportunidad y lo gocé. ¿Hacías comedia? Sí, claro. Tuve la oportunidad y yo lo gocé muchísimo. Que yo le dije a él que si yo podía pegarme todo lo que todo lo quisiera que tuviera caracterizaciones, yo lo quería hacer. Y bueno, yo creo que él siempre fue muy consecuente conmigo. Yo creo que es una gente que con todos era muy consecuente, una gente que siempre trataba como de desarrollar a la gente nueva. Yo me pegué de todo, yo tengo grabado ahí de hombre lobo, de calavera, yo creo que todo lo que había caracterizado en televisión me lo pegué en la cara. ¿Y te gustaba hacer reír? Sí, no, de hecho en el teatro ya ves que normalmente cuando hago teatro lo que hago es comedia, no hago melodrama ni hago drama, hago comedia regularmente. A ver, Fernando, tú perteneces a una empresa y es exclusivo de una empresa que se llama Televisa. Uh-huh. Pero finalmente el que toma las decisiones de tu vida y tu carrera eres tú. De mi vida, sí. Lo prometido es deuda, pero al ratito le voy a preguntar a Fernando Colunga. No, yo ya quería hablar de mi vida. De tu vida privada. No, Colunga. Lo escandaloso. Al ratito. Está bien. Oye. Me voy a contener. Pero tú hasta burlas de ti en ocasiones, ¿no? De que ahorita en el corte comercial pasa una barrita energética y sabes que con tantas cosas que me pongo y demás. ¿Nunca te has emborrachado, Fernando? No es lo mío. ¿Te digo que nunca? Una vez en la vida nada más. Por ver qué se sentía y no me fue nada bien. ¿Drogas? No, eso sí no sé. Me antojo por vaso. Yo creo que tú tienes la decisión como en todo de decir quiero o no. Quiero, ¿no? Uh-huh. Y es válido. Y además yo creo que algo que yo siempre he dicho, cuando tienes buenos amigos, siempre respetarán tus decisiones. Claro. ¿No? Oye, ¿y te emborrachaste cuando eras bartender? Sí. ¿Dónde fuiste bartender? ¿En qué lugar? Estuve en un lugar de barra libre. Trabajé en algunos lugares de barra libre. Trabajé en un lugar que está en Insurgentes. Ajá. Barra libre. Y sí, efectivamente, un día dije, bueno, quiero saber qué se siente. Entonces, un día que salí temprano, dije, pues hoy sí voy a beber y voy a ver qué se siente, ¿no? Claro. Y yo creo que fue tal la cantidad de alcohol que me sirvió mi otro compañero que tenía en la barra para pues, ponerme borracho rápido, que me cayó pésimo, al día siguiente me sentía pésimo, pasó un día y medio y me seguía sintiendo pésimo. Entonces, como obviamente yo tenía que seguir sirviendo, los días subsecuentes el puro olor del alcohol, era un asco terrible. Entonces, ¿te volvía el estómago? No, me daba más asco, ¿no? Un asco terrible, entonces de por sí no se me daba y luego así pues ya menos sentido le encontré. Claro. Oye, Fernando, entonces tu vida ha sido el deporte y el trabajo. Sí, yo no sé por qué siempre quieren buscarme. Y no es aburrido, ¿ves? O sea, no te dan ganas, Colunga. ¿Cómo de qué? De vez en cuando de... ¿Qué clase de perversión? Tener un chisme, tener un romance. Pero si yo tengo un montón de chismes. Siempre dicen que mi condición sexual, que soy drogadicto. Ah, que, a ver, ¿qué? ¿Tu condición sexual? Te gustó, ¿verdad? Ya sabía que esa pregunta te iba a gustar. ¿Qué es de la condición sexual? Sí, que yo qué preferencias sexuales tengo. ¿Que si eres gay, han dicho? Y claro, pero muchísimas veces. Y que qué cosas oscuras hago. Y ritos, y no sé cuántas cosas. ¿Haces ritos? Cerritos, era de arena, no sé. Que si yo estoy en Televisa. ¿Haces porque, oscuras? ¿Haces cosas oscuras? Pues yo prefiero con luz, la verdad. Pero bueno. ¿De plano? Sí. Oye, que estás en Televisa porque qué? Que porque uno de mis máximos romances es un gran ejecutivo de ahí. Bueno, yo te puedo decir todo lo que he escuchado, que además a mí digo... Y nunca ha salido ni a desmentir, ni a aclarar, ni un demonio, ¿verdad? Pero qué desmentir. Creo que es la primera vez que lo hablas, ¿verdad? Sí, te lo digo porque yo sé que a ti este tipo de cosas te gusta. En un momento digo, pues ¿por qué te lo voy a decir? Mira, ahí me... Por un lado me produce hasta cierto placer, ¿sabes? Me produce hasta cierto placer saber que alguien pueda dedicar su vida en estar pensando de esa forma en mí. Claro. Porque yo digo, cuando tú sabes que tú vas a decir una verdad de una persona, le inviertes tiempo, ¿no? Para llegar a una reunión y comentar, fíjense que yo sé que fulanito, yo lo vi, Le inviertes un tiempo y una energía de tu vida que es preciosa y que es... Y no regresa, además. Claro. Para tú llegar a algún lugar a decir, yo vi a esta persona, sabiendo tú, porque tú no te puedes engañar a ti mismo, que estás mintiendo,
de verdad, esa persona debe de producir algo muy especial para hacerlo. Claro. Entonces creo que a veces hasta me produce cierto placer el saber que me inventan todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque digo, de verdad les debo de causar una gran crisis o una gran motivación para tomarse tanto tiempo en mí, ¿no? En dedicarme tanto tiempo y poder asegurar además cosas y decir, yo lo he visto y tengo fotos y casi he estado ahí tomando video, ¿no? Incluso dicen que hasta un restaurante en Insurgente, ¿estás de acuerdo? No, bueno, y de hecho, yo estoy convencido, o tengo un clon, ajá, o de verdad le produzco algo muy especial de momento a algunas gentes. Ahora, ¿por qué no lo desmiento? Te lo voy a decir. No te interesa. No es que no me interese, yo creo que tú tienes que tener contento en este negocio, número uno, a tu público. Claro. En tu vida, tú tienes que tener contento a la gente que te quiere, a la gente que amas, a la gente que respetas. Esa es a la gente a la que tú le tienes que cumplir y no la puedes defraudar de ninguna forma. Imagínate si yo fuera corriendo atrás de cada gente para decirle, oye, no soy bueno, soy lindo. Obviamente tengo defectos, ¿cómo no voy a tener defectos? Claro. Todos tenemos defectos. Pero si lo que quieren es buscar algún defecto por ahí, chueco, sucio, eso, pues no lo van a encontrar, ese sí no lo tengo. O sea, tengo otros de otro tipo, sí, a lo mejor soy de momento obsesivo para algunas cosas, o como todos, a lo mejor ronco. O tienes mal carácter, o a lo mejor, ¿no? O a lo mejor ronco, duermo de cabeza, o... Oye, Fer, gay. Bueno, nunca nadie te ha preguntado, ¿eres gay? Pues eso no me lo van a preguntar. Y si me lo preguntaran, pues les contestaría no y ya, pues lo normal, ¿no? Y si fuera, diría sí y también. ¿No tienes problema con este tipo de cosas? Yo creo que no, yo creo que cada quien tiene que vivir su vida, lo que te dije hace rato, como la tiene que vivir y con los parámetros que lo tiene que vivir. Yo creo que no estamos aquí, yo creo que nada más Dios juzga, nadie más juzga, la vida juzga, tú no puedes juzgar a nadie. Lo te digo, me produce una gran impresión de momento el pensar que una gente pueda dedicarme tanto tiempo, claro. Al final es energía que me está dedicando, claro. de alguna forma, ¿no? Es fanatismo de alguna manera. Y no tengo que irlo a convencer tampoco de otra cosa. Uh-huh. Como yo digo, así como he oído también este tema, he oído también que de momento, bueno, no bebo porque soy alcohólico, eso lo oí algún tiempo también, me decían... Que ya es doble A, ¿no? Sí, me decían, ya sabemos por qué no bebes, o sea, no bebes porque no te guste, sino porque eres alcohólico, porque a ti te sacaban arrastrando los lugares, tú ya dijiste uno de los que me sacaban arrastrando, uno de Insurgentes, sí. Los que me sacan arrastrando... Uno de carne, ¿no? Sí, claro, que me sacan arrastrando de borracho seguido, entonces yo digo, pues tengo un clon, es lo que te digo, tengo un clon, no sé qué pasa, ¿no? O me salgo en las noches sonámbulo y bebo, y hago no sé cuánto stripper, y no sé cuántas cosas más, entonces... Mira, yo creo que al público no lo engañas. Yo creo que a la vida, ni a Dios, ni a tu gente lo engañas. Yo creo que tú tienes que ser auténtico, hacer lo que tienes que hacer. Todos estamos aquí para cumplir un cometido. Yo estoy tras el mío. ¿Qué es? Que es desarrollarme como una persona en la vida, como un ser humano, desarrollarme en mi área de trabajo y ponerle el alma y el corazón a lo que hago. Ya todo lo demás, Estamos de regreso y habíamos dicho, bueno, yo había dicho, exacto, que le iba a demostrar al señor Colunga, y no con besos. gracias a Dios. Que en este negocio del espectáculo y las telenovelas, de los besos de ficción se pasan a los besos reales. ¿Verdad, Fernando? ¿Verdad que? ¿Qué te tengo que decir que sí? Pues te ha pasado, ¿no? No. Con Talía. O sea, ya, vamos a ser claro. Vamos a confesiones, ¿no? Confesiones. ¿Por qué vas a confesar tú? Yo tengo por ahí dos cosas que te conozco graves. No, ¿eh? Pero el entrevistador. Digo, si está de confesiones. ¿Cuál es el entrevistador esto? No, mira, yo creo que volvemos a lo mismo. ¿Qué necesitas para tratar a una gente? Convivencia. Claro. ¿Qué tienes en trabajo? 12 horas de convivencia. Claro. Pero yo nunca he ocupado el interior de un foro para tratar de forjar una relación. Para enamorarte, ¿eh? No. Yo busco otro objetivo, ¿no? Y además creo que lo he logrado porque cuando he oído los comentarios de mis compañeras fuera de trabajo, creo que son bastante buenos en ese sentido, en que se han sentido respetadas, se han sentido queridas, se han sentido apapachadas, pero nunca con otra intención que sea la de abordar otro sentido. Que yo me pueda enamorar de alguien ahí puede pasar, bueno, pues soy un ser humano, tengo sentimientos. Pasado. Sí, claro. ¿Tres veces? Como 10. Ya estás buscando los nombres, es lo bueno de no contar, ¿ya viste? Colunga, o sea, tengo 7 perdidos. Te dejé tarea, fíjate. Tengo 7 perdidos. Para que veas. No me investigaste bien. Araceli. ¿Eh? Yo no te voy a decir que sí a nada. O sea, tú vas a empezar a sacar nombres. Adela. Sácalos tú. No, tú vas a tus conclusiones. Mira, Talía. Aquí la cuestión es que cuando tú quieres tener algo, porque tus nombres no hicieron efecto. Cuando... No, pues no quieres responder, está bien. No, mi hermano. Yo te puedo decir por ahí un par que te conozco.
y una que sí hiciste unas cosas bien graves. La de verdad. Y este, que yo creo que cuando tú quieres algún tipo de relación o usar un tipo de relación, yo creo que lo hablas y lo buscas, pero fuera del trabajo. Uh-huh. Yo sí, para mí entrar a Televisa, desde que entré, yo olvidé un foro a Televisa, yo lo veo como un lugar de trabajo. Ya, si algo quiero y que, ¿por qué no tenerlo? Afuera, ¿no? Afuera, pues eres libre. Como la SECU. Exacto, ahí te da la salida. A la salida. Además está bonito. Claro. Ya se acabó el trabajo, se acabaron las horas de trabajo. Ya lo que yo voy a ganar y con lo que voy a comer me lo llevé con verdadero trabajo. Claro. Y afuera, pues yo puedo hacer lo que quiera, puedo tener la diversión que quiera, ¿no? De tu vida, claro. Irme a de stripper y hacer esas cosas que hago de noche, acuérdate. ¿Qué? Hay que recordar que es otra de las situaciones del señor de Columbia. De mis facetas desconocidas. De las facetas de Columbia. ¿Nunca te has quitado la ropa de verdad? ¿Nunca has sido stripper? Ah, te iba a decir, quitado la ropa, sí, todos los días. Pues, para bañarte y dormir y todo, pero nunca has sido stripper. No, fíjate, no, eso no. No fue mi faceta. Ok. Señor Mayer no me quiso llevar con él. ¿Algún día te ofrecieron eso? Sí, un día lo platicamos. ¿Y te... lo llegaste a pensar? No, es muy... Mira, yo hasta fui a la presentación, de hecho, de ellos y eso, porque son mis amigos, ¿no? Pero yo creo que a mí me ha costado trabajo y yo quisiera, dentro de mis posibilidades, mantener una carrera para todo el público, ¿no? Yo siempre he tratado como de cubrir todo ese segmento. Y no lo quise de momento volver como local, ¿no? Por eso no lo hice. ¿Cuando te quieras casar es con alguien del medio o que no sea del medio o te da igual? No, yo creo que eso no tiene... Es como cuando te dicen que cómo quieres a una mujer, ¿no? Yo creo que eso no tiene una fórmula. Yo creo que eso es una cuestión de química. Yo creo que te puede pasar en un avión, te puede pasar en el medio, te puede pasar en un súper, ¿no? Ahora, el ser actor te ha dado la gran posibilidad de casarte varias ocasiones. ¿Cuántas? ¿A 10? Y bien casado, y además con un montón de dinero y propiedades. Y hijos y todo, y en diferentes épocas también. Pero además... Y en diferentes épocas. Pero además te voy a decir con qué plus. ¿Y en el mar? No, yo te voy a decir con qué plus. Okay, y claro. Vivieron muy felices. Claro, y no las mantuviste. Y no me divorcio ni nada. Y no hay demandas de divorcio, ni violencia intrafamiliar. Nada de esas cosas. No te queman en los medios. Nada de eso que me estuviste chismeando allá arriba. Que claro. Hijo, no. Está... ¿Te gusta el medio en el que... No en el que vives, en el que trabajo? En el que trabajas. En el que trabajo, sí, lo disfruto mucho. La televisión, el cine, el teatro, me encanta. Es un medio mágico. Fernando Colunga, ¿cómo quieres ser recordado? Pues como una gente trabajadora, como una gente que puso el corazón, el alma y la vida por hacer algo bien. ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con la materia... del cine? Sé que se abren algunas posibilidades con esta película hispana que hiciste acá en la Unión Americana, pero ¿qué pasa realmente con el trancazo que esperamos la gente que conoce a Colunga en el séptimo arte? Pues mira, eso ya no depende de mí. Si dependiera de mí, digo, espérate que me saque la lotería de aquí en Miami y vas a ver cómo depende de mí. ¿El loto? ¿El loto? Y vas a ver cómo depende de mí. No depende de mí, mira, depende de muchos factores. Depende de, sobre todo, que llegara una gran historia, que yo estuviera a la altura para hacerla, obviamente, y que me dieran la oportunidad, porque finalmente yo creo que cambias como de estatus, pero sigues buscando oportunidades, o al menos en mi caso las sigo buscando, ¿no? Las oportunidades de desarrollo. Fíjate que el otro día que platicé contigo, me gustó tu postura de que yo salgo a buscar trabajo y voy y presento y digo, soy Fernando Colunga, este es mi currículum, esta es mi fotografía, yo hago esto. Eso es lo que yo hago, ¿no? Son mis trabajos. Y sigues así, sigues con esa misma postura. Pues este postura. Es el único modo, mira. Yo hay veces que oigo la crítica, por ejemplo, yo oía la crítica tanto positiva como no positiva de la película. Y a veces creo que es, de veras, ¿cómo te diré? Yo a veces lo he llamado, la palabra que le he puesto es una palabra de triste. Uh-huh. Triste como la misma gente de nuestro país o la que convive con nosotros, cómo destroza un trabajo tuyo, ¿no? ¿Cómo puede destrozar un trabajo tuyo? Cuando yo primero les preguntaría, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿No? Claro. O sea, ¿qué estás haciendo por desarrollarte o por tratar de hacer las cosas? Porque una opinión, bueno, una opinión la damos cualquiera y es válida. Yo de momento diría, bueno, ¿y esa gente qué bases tiene para decir las cosas que dice? Y número tres, yo diría, bueno, qué triste que en otros lugares te den el apoyo que no consigues a veces en tu país, ¿no? Claro. Que eso es a mí lo que momento me deja como una duda, ¿no? Como que, no sé, como que tienes que buscar posibilidades de otra forma y a veces buscarlas fuera, ¿no?
Espérame un segundito, aguántame tantito. Estamos en Miami, Fernando Colunga en compañía de... Volvemos. Fernando Colunga, vienes con una nueva historia producida por el señor Nicandro Heras, quien le manda un saludo al buen Nick, que además es un gran tipo, un gran productor y un buen amigo. Pero debe ser de época, ¿no? Ya llevas, ¿qué? ¿Cuatro de época? ¿Cinco de época? ¿Cuántas llevas de época? Cuatro. Pasión. Pasión, Alborada. Pues tú te la sabes, yo te la digo. Bueno, gracias, Colunga. Porque ya tenía así como pasión. Alborada, amor real. Amor real. Fue buenísima. Dicen que es la... Yo creo que es la telenovela mejor hecha en la historia de la televisión mexicana. Creo que es la telenovela mejor hecha en la historia de la televisión mexicana. Amor real. Mira, yo creo que las tres tienen... Digo, desde Alondra, te puedo decir que Alondra en aquel tiempo, y me acuerdo cuando se hizo, a la gente que fabricó ese, el primer backlot que se hizo, le dieron hasta un premio, ¿no? De construcción y todas estas cosas, porque en realidad es un arte. Yo creo que las tres, mira, yo no podría decirte cuál fue mejor. Tener esta telenovela de pasión, pues como siempre hubo chismes, hubo esto y lo otro, que no te ibas con Susana González, que te peleaste con Carla Estrada. El bebé de Susana es mío. ¿Sí es tuyo? No sé, nomás no, es de falta, digo, ya para allá vas para allá. Mi clon lo hizo a lo mejor. ¿Colunga es tuyo el hijo de Susana? ¿Cómo te vas con Susana González? ¿Bien? Bien, mira, yo creo que Susana es una gente que le echó muchas ganas, que de verdad se enfrentó a un gran reto, de ambas partes, de vida personal y de trabajo, ¿no? Claro. Que la complicaron mucho. Y además fue una gente que yo creo que vivió muy presionada, ¿no? Con una lupa encima todo el tiempo. Yo creo que no tiene nada que ver el que yo a lo mejor de momento tuviera alguna diferencia en una escena con ella, que le dijera, no, mira, yo, a mí me parece esta forma y a ella le parecía de otra forma, con que no conviviéramos bien, ¿eh? Yo, de hecho, nos vimos en un show que vinimos a hacer acá y creo que nos vimos con mucho gusto, además, el vernos. A mí, yo te puedo decir, a mí es una mujer que respeto. Aguantado tanta presión como aguantó. Oye, Fernando, y hace rato estábamos hablando y tú me decías fuera del aire, ojalá hubiera más protagonistas de telenovelas, porque eso daría mayor apertura al mercado, no, y mayor variedad, fresco, ¿no? Más fresco y demás. Yo te tengo que preguntar algo que yo no sé si se anda diciendo, pero ¿que si va a ser de época la novela? No. ¿Que va a ser de época? No, segurito. Va a ser de época. Espérate. Con Yáñez, ¿te llevas bien con Yáñez? No, me llevo muy mal. O sea, caen gordos, no, Yáñez. Me llevo muy mal. O sea, porque tú eres el único, ¿no? El papas fritas, único. Y llegó Yáñez, como que se empieza a dividir los protagónicos, no, de ese me tipo, llevo muy, ¿no?, mal con él. ¿Te cae gordo Yáñez? No, oye. No, yo creo que aquí, mira... Es un buen actor, ¿eh? Y mira, le echa muchas ganas. Aquí hay una cosa que es muy clara. Él es un tipo que tiene una carrera, sí, que la ha construido, sí, que no la ha dejado, sí, que la ha seguido, que la ha fomentado. Y algo que te voy a destacar, que creo que sí te lo voy a mencionar, porque yo creo que poca gente lo sabe. O más bien nadie lo sabe, porque fue una tensión que tuvo conmigo. Cuando los premios TV Novelas, yo no tengo por qué ni con ninguna mala vibra, en ninguna forma, ¿me entiendes? Yo sí tengo que no estar de acuerdo, es no estar de acuerdo con un trabajo, decir, claro, para mí mi trabajo era mejor o tal. Yo no estoy en contra de mi gremio, ni voy a decir, el otro actor que está ahí es mi enemigo. Claro. O sea, yo no lo veo así. Claro. Por eso a mí me ofrecieron sentarme junto a Santa Marina y junto a Lalo Yáñez, y yo dije, pues sí me siento, ¿no? Porque pues, no, ellos no son mis enemigos. Claro. Son mis competidores, más no mis enemigos. Claro. Entonces, claro, aquí hay una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Que sí te lo tengo que decir. Hay trabajo para todos. Creo que es buena la competencia. Creo que la competencia nos hace ser mejor. Yo nunca he sentido que yo sea el papas fritas de ahí. Yo simplemente soy una gente que sé que doy lo mejor de mí. Si hay más gente que da lo mejor de sí, estoy seguro que vamos a tener mejores historias y mejores trabajos. Y cuando los premios TV Novelas, yo quiero decirte que al día siguiente de los premios yo recibí una llamada de Eduardo Yáñez, que la verdad se lo agradezco, no lo he podido ver para agradecérsela, dándome las gracias por el apoyo que le di al estar ahí y tirarle buena vibra. ¿Lo aplaudiste cuando le dieron el TV Novelas a él? Estaba yo ahí en los premios. Sí, yo estaba... Y me dio gusto, porque finalmente digo, bueno, si el trabajo de él es el que se tiene que premiar,
como te digo, yo no estoy en contra del actor, ¿no? Porque tenías 6 telenovelas contigo, ¿estás de acuerdo? El primer, bueno, el mejor actor protagónico. Bueno, tengo algunos, entonces... O sea, tenías 6 contigo, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, no tantos, unos menos. Pero creo que 5, a lo mejor, al contarlo me equivoqué. Pero bueno, yo creo que así es esto, ¿no? Y no siempre puedes tú decir, si no soy yo el mejor, nadie más existe, ¿no? Yo creo que sería muy... Imagínate dónde estaría Pacino, dónde estaría De Niro, ¿no? Dirían, pues no hay lugar para los dos, ¿sabes? Uno de los dos tiene que morir. Creo que cuando hicieron la película filmaba una parte. Y además hay una nueva, ¿eh? Hay una nueva que están anunciando aquí, que vienen, trabajan los dos. Pero lo bueno que te quería destacar es ese detalle de Eduardo, lo cual habla muy bien de él. Habla de un tipo que tiene como muy centrado lo que está haciendo, ¿no? Y que respeta este trabajo y que me respeta como compañero, pero claro, yo lo respeto a él. Entonces no tendría yo un motivo de por qué me cayera yo mal, de que me cayera mal lo que yo dijera. No estoy de acuerdo, creo que es un tipo que trabaja, que sí, además empezó mucho antes que yo. Es un profesional. Empezó mucho antes que yo, cuando yo empecé, yo lo fui a doblar a él cuando él era un protagonista de novela. Claro. Entonces creo que al contrario, yo nada más he llegado a tomar otro puesto diferente, tal vez a la misma altura, pero otro puesto diferente en el que no competimos, sino más bien avanzamos en líneas paralelas. Qué buena onda. Fernando, nueva telenovela, producida por Nicandro Díaz. De época. Pero no va a ser de época. No. Señor Fernando Colunga, gracias por esta tu isla. Entrevista. Es una hora, Colunga. Además, ¿por qué estás en un hotel si es mi isla? O sea, en la isla de Colunga, en Brico. Oye, que está padrísimo aquí, ¿eh? Ahora sí, ya. A ver, saca la tanga esa que traías y ya vete para allá. Colunga, gracias. Te la agradezco. Muy amable, gracias, Colunga. Gracias a ustedes, muchachos. El señor Fernando Colunga. Dale crédito a estos señores que sufrieron, se asolearon, corrieron, pero tuvieron todo listo. Déjame decirles que es Arturo Guevara, mi productor. Gracias, mi querido Arturo. Y Miguel Mata, un equipo de pelos ambos en la cámara. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, señor Fernando Colunga, desde Brickell, en el sur de la Florida. Soy Gustavo Adolfo Infante. Buenas tardes.